Espero que vosotros se me encuentre aquí en Cartagena, en el Museo de Arqueología Subacuático, perdón, Arqua. O bueno, acompañarme a ver el museo y tanto como es el pueblo. Vamos, está muy interesante. La verdad que aparte de todo el mar y todo eso, también parece mucho de ciencia, porque hay por ahí algún aparato que parece que hay un laboratorio acuático también. Ya lo veréis. Aquí tenemos la maqueta. Aquí nos explica un poquito la historia de cómo era todo. Este es el inicio. Es que, por ejemplo, ¿qué traen los fenicios? Y te lo explico. Aquí tenemos ánforas ibéricas. Aquí cerámica griega. Y por aquí detrás. Y ánforas romanas. Y aquí atrás tenemos ánforas y ánforas romanas. Que también son como las que el Museo de Cádiz, que también aparecen anclas. Y esto es otro. Esto es el hierro, porque después el ancla también era parte de madera. Estas son réplicas de barcos romanos. Que aquí tenemos donde iban las ánforas, que este sería como si fuera en la bodega, que tiene como un bordecito, y ese sería al descubierto. Y así es como se va a estar cargando. Tenemos lo que sería un ancla, que era de dos tipos de materiales, madera y plomo. El plomo era lo que hemos visto antes, este hierro largo que se colocaba en la madera, y estos dos que hacían que entre todo que se hundiera la madera y pues no se moviera. Si queréis ver un ancla, bueno, recreada, podéis ir al Museo de Cádiz, que allí también se han encontrado lo parte de un ancla. Aquí tenemos lingotes de plomo, que son esos de ahí. Aquí arriba tenemos ánforas que servían pues para cargar vino, agua. Y aquí tenemos otra, y después, bueno, aquí tenemos. Aquí tenemos la maqueta de la recreación de un puerto. De época imperial.
que aquí todos los barcos que había, eso sería un faro, de venir con, para explicarte lo que era. Y si os habéis preguntado por qué hay patos en los barcos y todo eso, es porque antiguamente se creían mucho en los dioses y todo eso, y pues iban en los barcos, ¿sabes? Bueno, como así. Tenemos una escala más grande de cómo eran los barcos. Aquí tenemos uno que, a ver, que mira, cámara, venga, acércate un poquito más. Por ahí podemos ver que hay como una especie de personas con unos remos, y así pues antiguamente eran sus motores, remo y vela. Por aquí tenemos también unas ánforas que tenían pintada, por ejemplo, su contenido, que era lo que transportaba. No siempre era líquido, podía ser cereal o otra cosa. Por aquí tenemos otro ya más modernito, que ese pues ya se ve como, no sé si se aprecia muy bien, pero es como el ala que va aquí, y pues con el viento lo iba pulsando, pulsando, y se iba moviendo izquierda o derecha. Y después por aquí tenemos que ya se transportaban más cosas, por ejemplo, lana, los barriles, la piedra, que la piedra era para hundirse un poquito más. Todo esto era de los cariones, de cuando la época de Colón, que cuando fue a América. Por ejemplo, ese barco de esto ya es de cuando se descubrió América, el descubierto de América fue todo esto. Pues ahí tenemos. Las piedras son lastres, y como he dicho antes, era para que se hundan los barcos un poquito más. Tiene muchos detalles esto porque así sería como sería antes, tendría también las ratas que se colarían en los barcos. Para construir barcos en la época de Colón, estos eran los talleres que se utilizaban para hacerlo. Un serrucho y mazos para hacer los barcos. Pues no son nada comparados con los que tenemos hoy en día, que son ya más modernitos. Y aquí tenemos, no sé científicamente, pero podría decir compases, no sé, pero se nota que es antiguo. Y aquí también nos han dejado para que aprendamos a hacer nudos paso a paso. Este es el tesoro de que llevaba el barco de Nuestra Señora de las Mercedes, que robaron los americanos. El gobierno español lo pudo recuperar y ahora tenemos aquí parte de todo el tesoro. Sí, aquí tenemos la de oro. Antes os quería enseñar allí que algunas tenían el escudo de España,
Pero la de oro se fija también. Se debe. Por ejemplo, eso. Bueno, con este espectacular tesoro de lo que se ha recuperado, voy a despedir este vídeo. Aquí tenemos la parte del barco a escala real, cómo sería de ancho, que creo que me han dicho que es 11,5 y 5 de ancho y 5,5 de alto. Y 44 de largo, que para que os hagáis una idea, es como de aquí, desde esta esquina, me han explicado, o sea, la primera silla roja no, la segunda no, la tercera no, pues hasta la cuarta, súper lejos. Y pues bueno, hasta la siguiente. A ver, ahora iré a un museo que, por lo que me han contado, telita.